Dirigentes del Partido de Concertación Nacional restaron importancia a los rumores sobre militantes del Partido Arena que quieren cambiar a la candidata a la vicepresidencia de la República, Carmen Aida Lasso. Los pecenistas dijeron que la alianza continúa. Quien comenzó con el tema fue Gerardo Aguad. Él intentó buscar la candidatura presidencial por Arena, pero a mitad del proceso renunció. Nosotros no le hemos tomado, digamos, connotación a esto que ha dicho ese señor, porque, como le digo, han confirmado eso. ¿Tiene la fuerza el señor para hacerlo si no la tuvo para ser candidato? No sabemos si realmente han sacado firmas, pero ese es un problema que se está dando en otro instituto político que no es nuestro. Nosotros hemos tomado una decisión como instituto político y lo vamos a mantener. Carmen Aida Lasso se inscribió al PCN y a través de la alianza es compañera de fórmula de Carlos Calleja. Ella también le resta mérito a lo que se dice. Mire, fíjese que yo a él de hecho no lo conozco personalmente y yo creo que pues, es un rumor, creo que es normal en una contienda que haya este tipo de señalamientos. Yo no me siento preocupada, ¿verdad? Estamos trabajando muy, muy fuerte con el PCN, con Arena, con los partidos de la coalición. Explica que prueba de esto es que sigue trabajando para recoger insumos para el plan de gobierno, principalmente buscando apoyo a las mujeres. ¿Verdad? Yo estoy muy convencida de lo que estoy haciendo en política, me siento fuerte, voy a estar denunciando cuando tenga ataques y me siento tranquila y confiada. El incremento en los feminicidios también le preocupan. Tener una estrategia integral en el que realmente, por ejemplo, el tema de la denuncia o sea un tema que las mujeres puedan sentir la confianza de poder tener instituciones donde ellas puedan llegar a denunciar. La candidata participó en un conversatorio para mujeres organizado por el PCN. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.